Lavinia Balbonesi, decían ustedes. ¿Y qué anda haciendo la Lavinia? ¿Y qué será que hace la Lavinia, mami? Porque yo solamente la veo en el, en el YouTube, no, perdón, en el TikTok, haciendo videos. Dice que es la mujer del, del, del presidente de la República. Y también dice que, como aparte de ser la mujer del presidente, también ha sido emprendedora. Yo cuando escuché a mami que decía que la lavina era emprendedora, yo pensé que iba a salir a las ferias a, a vender carteritas hechas a manos, así como nosotros salimos, mami. Pero imagínate que la lavina ha sido emprendedora de andar haciendo hoteles. Ah, ah, mamita. Eso es, esa, ese, ese nivel de emprendimiento, ¿cuánto será que tenemos nosotros, mamá? Tantos años emprendiendo, haciendo eh, carteritas a mano y, y no, no surgimos. Y resulta que la Lavinia también ha sido emprendedora, pero dice que crea hoteles. Y le encanta, según eh, me contaron, mamita, le encanta andar eh, cortando árboles viejitos. Porque dice que no le gustan los viejitos, por eso que se buscó al joven, jovencitos. El, el marido es jovencito, mami, es jovencito. Como no le gustan los viejitos, dice que es emprendedora, dice mami. Anda cortando los árboles de 100 años y pico. Y anda queriendo rellenar unos ríos, causando malestar a los demás. ¡Alaja! ¡Alaja la Lavinia, mamita! Emprendedora ha sido. <laughs> Ahora le llaman emprendedora. Uy, uy. Con tremendo presupuesto ya quisiera yo emprender. Con una empresa con la suegra, la consuegra, yo no sé. Una empresa ahí. Pero más allá de eso, porque está bien, es normal, no vamos a criticar. Seamos realistas, mis queridos amigos, aun cuando la Vinia no sea la primera dama, eh, no va a tener problemas económicos en su vida. O sea, seamos realistas, mi querida Pío Lincilla mi querido Pío Lincillo, eh, no es igual. Se parecen, pero no es igual. <laughs> Más allá de que sea la primera dama, su vida no iba a tener complicaciones, iba a tener la propia actividad comercial. No está mal, no está mal incluso... <coughs> Incluso dice acá, eh, envidioso me dice Alex <laughs> ay sí cómo quisiera ser marido de este cómo quisiera estar casado con Noboa. no sabes cómo la envidia que le tengo a la lavinia es <laughs> a esa cruceta no <laughs> envidioso dice no envidies el no no se trata de eso no me molesta tampoco las, esas palabras no me molesta porque yo he defendido mucho aquello creo que es es muy bonito es chévere es interesante no es ilegal yo no le veo nada de malo que la señorita tenga su empresa, que la tenga con la cuñada, con la ñaña. Lo único malo, amigos, y esto siempre lo vamos a traer a colación, hasta que se entienda y, a, y hasta que no se pierda, porque parece que se empieza a perder el concepto. Hubo una época en este país en donde los gobiernos hacían lo que les daba la gana. Yo me acuerdo que incluso entrevistaban a los presidentes en el tema de nepotismo y decía, y decían ellos, pero si tengo que poner a gente de mi confianza, pues. Y eso es ilegal y se fue reformando todo lo ilegal. Siempre ha existido la sabiduría criolla, el buscar el beneficio particular, el beneficio propio. Y cada vez que se denunciaba casos de corrupción, que se supone Novoa debe conocer, actuaba la ley para impedir esto, para impedir lo otro. Y se han ido impidiendo cosas tratando de limpiar la corrupción. Porque uno de los discursos del presidente Novoa ha sido... Combatir la corrupción, ¿verdad? Ok, entonces todos esos cambios han sido precisamente para mejorar. Por ejemplo, se, se ha eliminado y se ha sancionado el nepotismo. No pueden. ¿Por qué dirías tú? ¿Por qué? Porque en la lógica anterior, oye, es verdad, ¿no? Si yo quiero tener un buen gobierno, o sea, yo quiero confiar en mi gente, entonces yo lo pongo a mi hermano, a mi primo, a mi cuñado. Es una lógica, ¿verdad? Es una lógica. Dice, sí, pues no, si tú eres el presidente. Y quieres gente de confianza que no te traicione, pongamos a familiares. Se trastocó, hermano, y era la, la UTA, pero el gajo de familia. Se trastocó, denunciaron, dijeron no puede ser posible, la política no puede servir solamente para la familia, sino que se supone para el resto del país. No faltó alguien que dijo que puso, pero al. Uh, y señor presidente, ¿y ese chico es de su familiar? Totalmente desprendido. Sí, es mi sobrino político ahijado. Pero este también es de su familiar. Es mi ahijado y tenían tres mil ahijados y hacían lo que les daba la gana y se olvidaban de la gente y todo quedaba en familia, se denunció y eso ya no se puede hacer, ¿verdad? Ya no se puede hacer. Entonces, luego, porque la corrupción, la mañosería siempre encuentra formas y maneras de salir y de construirse y de, y de, y de reafirmarse. Los casos de corrupción relacionados a, a las empresas, de los propios familiares, de los presidentes, ha sido un cuento de no acabar. Se ha prohibido la injerencia, se, se puso el tráfico de influencia, el conflicto de intereses, porque no puede ser posible. Entonces, eso es lo malo. No está mal que la señora quiera. Ahora, está mal si hay realmente un abuso de poder y se quiere alterar, alterar un recurso natural y un espacio protegido. Por eso no lo han podido hacer en otras ocasiones. Por eso hoy lo pueden hacer porque, o sea, mi marido es el presidente. Entonces, eso causa indignación. Eso no está bien. Eso es lo doloroso. Que la señora sea dueña de mil y una empresas, vamos. Eh, Alvarito, yo una vez tuve conocimiento que eh, llegó a tener 101 empresas. Empresas. Álvaro Novoa. Empresario, de todo. Desde el local que menos te imaginas, resultaba ser dueño Álvaro Noboa, O sea, ustedes creen que solamente es el, la, la, la bananera. No, tenía hasta tiendas de champús, eh, de para decir una cosa así, de champús. 101 empresas. Entonces no me van a decir que no va a decir, a haz el favor y ve si me... me encaminas a esta muchacha, a la, a la mujercita de mi, de mi, de mi Roigil ojalá que se quede con esa muchacha porque me ha salido medio gallo bello, mijito. Ese es obviamente el cromosoma vos, Anabela. No creas, Anabela. Yo también cuando tenía a mi muchacha, tenía bigote, la gente se me botaba, la muchacha. Yo, sino que como tú andabas ahí, pata ahí, respirándome la nuca, entonces no me dejabas vivir, Anabela. No me dejabas vivir. Por eso soy una persona frustrada en ese sentido. Yo quería ser político, quería ser, pero tú estabas ahí al lado, Anabela, ahí al lado. Entonces, ves si le regalas a la niña un par de empresas, le ayudas y la encaminas a Anabela, ¿ok? No está nada de malo en eso, ¿ah? ¿eh? Franklin, saludos. Brooklyn, si no fuera por las redes, ya hubiesen cortado todo el mangle. Mm -hmm. Así es, señor. Les actualizo esto, mis queridos amigos, porque es bastante preocupante y doloroso. Más que todo porque se quiere hacer lo que le da la gana y no puede ser así. Pero Nelson, esto es progreso. La gente necesita trabajar. Están impidiendo que se cree un lindo complejo de edificios. Esto va a traer turistas. La gente va a poder tener empleo. Estoy completamente de acuerdo y soy fan. Pero ¿por qué hacerlo? con el abuso de la ley, ¿por qué hacerlo en lugares protegidos? ¿Por qué hacerlo cuando puedes manipular la ley a tu conveniencia? ¿Por qué no hacerlo bien? ¿Ok? Este sector es un área protegida, aquí hay arbolitos que realmente se justifica, ¿por qué no vamos a otro lado? Vámonos más allá, vámonos más acá, ¿por qué no se hace la concientización previa? ¿Por qué no se habla con las comunas antes? Que sí, que sí hablaban, que sí conversaban, pero no con todos. Decían en el video de la mañana que lo habíamos puesto. Y eso ha traído problemas, mis queridos amigos. Los moradores de Olón no van a permitir, porque consideran ya que se ha dado un daño ambiental irreversible. La comuna de Olón, en Santa Elena, amaneció con protestas. Los moradores de la zona se manifestaron en contra de los trabajadores de la empresa Vanessin, de Lavinia, Balbonesi. Y Anabela Asín, ¿no? Entonces es como, Vanesín, ¿no? Bueno, ¿Qué tal tala los árboles del estero, la empresa Vanesín SA, cuya principal accionista es Lavinia Balbonesi, esposa del presidente Noboa, de recibió registro ambiental del Ministerio de Ambiente para armar un presupuesto, para armar un proyecto urbanístico en Manglaralto, en Olón. Imagínense ustedes ahí nomás, yo voy a ser muy sincero. No conozco los pormenores, no soy un hiper mega empresario, ya soy una persona que trabaja de la comunicación y me mantiene ustedes con los super chat, por eso no dejen de hacerlo. Imagínense cuánta gente que de pronto pueda decir, oye, yo quisiera poner un hotel aquí. Y dice, sí, pero qué pena, ya está el permiso para la señorita Lavinia Balbonés. ¿eh? Ya está Lavinia Balbonés. Ya, es, lo siento, disculparán, ¿no? Disculparán. Y ahí es cuando empiezan los, los malos entendidos sobre el eh, tráfico de influencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el, el, marido, el marido es presidente. Perdónenme, tenían que haber tenido en consideración todo esto. Esto iba a reventarles en la cara. El ministro de, de, de Transporte, el señor Luque, accionista en varias empresas que as, hacen estudios que no está mal, no está mal, pero que lamentablemente empiezan en conflicto de intereses. Mi, mi querido Jorge, saludos. Los militantes de la RC estamos cansados que nos usen y nos barajen en elecciones. Reclamaba un militante, eh, está en decadencia el partido. ¿Qué pasó, Nelson? No sé, poñañito, yo no soy del partido. <laughs> ¿Yo qué te puedo decir? Lo que te puedo decir es que decadencia, no. Porque si hablamos de decadencia, eh, eh, ya entonces mejor mandemos a la, a la velita al Partido Social Cristiano. Y el Partido Social Cristiano tiene candidato, va a tener, eh, ¿cómo se llama?, este esta reunión de cada año y va a lanzar y va a tener representantes. No tanto como antes, pero seguirá vivo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo no soy del partido. Este más es loco, este más cree que yo, yo, cojo y le digo, pues Rafael, pila, pues se nos está viniendo abajo el partido. La gente es loca, ¿no? la gente cree que uno tiene, pero no. En todo caso, eh, me imagino que sí, hay mucha gente cansada, como en todos lados, de todos los partidos se le van. Usted cree, mi querido Jorge, y aquí te voy a decir una cosa: ojalá que te acuerdes de mis palabras. Ustedes creen, mis queridos amigos, que la gente le va a durar a Novoa. Por favor, por lo menos el señor Correa tiene el lujo de decir que tiene gente fiel, así le digan borrego lo que les diga. Novoa no puede decir eso. A la primera se le fueron a Novoa. ¿Y usted cree que Novoa va a tener gente fiel? Los militantes que se están poniendo la camiseta de Novoa ahorita. Son hipócritas. Yo tengo amigos que eran de la Revolución Ciudadana y ahorita están Novoa, te amo, ADN. Yo tengo amigos que salían... No. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Y ahora salen con: Llegó la esperanza, que todo. ¡Hipócritas! ¿Tú crees que esa gente le va a durar a Nubúa? No le va a durar nada. Si Nubúa no alza cabeza, que ya está demorando, no va a llegar a elecciones bien parado y la gente se le va a ir. Se le va a ir, te apuesto. Pero depende de él. De ti. Ok, sigamos. La Viña Balbonesi aparece como accionista en esta polémica. Eh, el Ministerio del Ambiente a cargo de Seid Fritschi otorgó el registro ambiental a la empresa de la Esto el 5 de diciembre del 2023. ¡Ay, oh, Dios mío, lindo! Qué pena. ¿Sí saben qué pasaba el 5 de diciembre del 2023, no? A ver, que alguien me diga. Ya era presidente, no. Ups, que si la redacción decía el permiso se lo dio la ministra de Ambiente de Lazo, no pasaba nada. Pero qué pena, se certifica que el registro ambiental para destrozar estos bosques protegidos y hacer esta construcción de futuro, que está muy bien, pero que si respeta la naturaleza me parece hipócrita, eh, se dio el 5 de diciembre del 2023. Ya Novoa era presidente. Sin embargo, organizaciones ambientales como la Fundación La Iguana señalaron que este proyecto causará daño irreversible a los manglares, por ello solicitaron que se que pare la tala de árboles en la zona. En el registro oficial, el 30 de noviembre del 2001, se catalogó a esta área como bosque protector por parte de la, del ministro del ambiente de la época, allá en el 2001, por si acaso, no era correísmo. El Ministerio del Ambiente declara el área de bosque y vegetación protector del sitio Esterillo Oloncito, ubicado en el lindero sur del sector Oloncito, población Olón, parroquia Manglar Alto, cantón Santa Elena de la provincia del Guayas. ¿Okay? 2001 como parque protector, o perdón, bosque protector. Un dirigente de Olón señaló que desde septiembre del 2023 se difundió un estudio sobre la construcción de los proyectos sobre el estero. Sin embargo, señaló que los pobladores se opusieron a este proyecto desde el inicio. Aquí hay una cosa interesante. No solamente es porque los moradores se tengan que oponer, sino que ya está un registro claro y específico que fue dictaminado y dado como bosque protector. Ya desde ahí, hermano, pero ¿cuál es la tosudez? Me imagino, no conozco. Yo soy un inmigrante en mi propia tierra. No conozco. Eh, me encantaría si algún día me compro la moto y me jubilo de este canal, hacer otro canal de viajes y de verdad me encantaría conocer todos los rinconcitos de mi país. De verdad, sí, es tengo ese como ese, ese anhelo. No sé si en moto o me armo una de esas, ¿cómo se llaman? Que ese también es otro sueño medio tonto que uno tiene. Este esos esas furgonetas casas y ahí dormir ahí no sé una cosa linda maravillosa en todo caso no conozco me imagino yo que el sector debe ser muy bonito el sector debe ser adecuado el sector debe ser apetecido porque si no la señora Lavinia Balbonesi y su empresa no estaría interesada precisamente en poner ahí su, su negocio ¿no? su empresa eh, cuando cuando te jubiles pío le dije. Oh, chica! ¡uh oh, chica! Chicas, no crean, ¿eh? no crean. Eh, algún rato, algún rato, ¿eh? es ya a los, a, los, a los 60, 70 años, con toda mi gente que me seguido durante 20 años viajando con Nelson Salazar. ¿Ah? <laughs> Ay, con la voz! El tema de la viña y, y mis queridos amigos, no va a terminar aquí. El tema está dando mucho de qué hablar y creo que por patriotismo no debemos dejar morir este tema. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy, esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito, en la Cámara de Comercio y en Guayaquil el Teatro Las Cámaras al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla, 20 platea alta o atrás. 25 platea abajo en medio y 30 dólares los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada. Es decir, 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 0996522664. 0996522664. Nada es suficiente. El show de stand-up comedy que eh, lo estamos eh, desarrollando y que está... Hermoso. Vamos. Compra ya.